El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó su primera visita de trabajo a Puebla. En el municipio de Huauchinango entregó apoyos de los programas Pensión para Bienestar de las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El Ejecutivo Federal destacó que esta visita forma parte de su gira de trabajo por los lugares donde atraviesan los ductos de Pemex, como parte de la estrategia para atacar el robo de combustible y apoyo a las familias afectadas por este ilícito. No podía yo seguir enterándome de esos robos sin hacer nada. Me iba yo a convertir en cómplice de la corrupción. Andrés Manuel López Obrador recordó los programas federales que se pondrán en marcha para el beneficio de los ciudadanos. Uno de ellos es Sembrando Vida, en donde se plantarán árboles frutales y maderables. Y en Huauchinango se arborizarán 50.000 hectáreas. Además, anunció la entrega de tarjetas para que los mexicanos cobren sus apoyos en el Banco del Bienestar, que tendrá sucursales en los pueblos más apartados del país. Que estamos haciendo un censo, casa por casa, para que con ese censo sepamos a quién hay que ayudar, adulto mayor, persona con discapacidad, el joven que necesita empleo. En tanto, el gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, aseguró que el Estado trabajará coordinadamente con el gobierno federal por el bienestar de las familias poblanas. Es mediante la estrecha colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, como podemos realizar acciones para el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, nosotros estamos convencidos que esta Sierra Norte va a tener un magnífico desarrollo. Finalmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió que el proceso electoral extraordinario en Puebla sea democrático y transparente. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.